Uno de los días que estábamos con él, sin preguntas y de forma espontánea, empezó a hablarnos de que de él había estado en Ibiza. En aquella Ibiza, en el año 1967, que era la Ibiza de los hippies, la Ibiza donde se prenien drogas, que era una forma de snobismo, sobre todo de gente de las clases sociales más altas, o gente que volia fer, demostrar una cierta modernidad. Estem amb una illa com Ibiza en els anys 67-68, una illa que comença a estar de moda per certes cultures, hippies, beatniks, d'altres països, sobretot gent jove, que ve a Ibiza buscant una nova forma de vida, establir unes relacions diferents, és a dir, com una mena de paradís. Sí, en aquells moments, en els 60, el que cridava l'atenció d'Ibiza era venir aquí a consumir tripis, àcids. No centró bien el tema de dónde parte y cómo parte. Sí, el vehículo que utilizó, sí estaba seguro de que era un barco, porque era la primera vez que hacía un viaje en un barco. Nunca había montado en avión. Él va allá, pues bueno, lo que decía, ¿no? Él arriba y visa, supuso que debía nada de polizón. O, como decía, lo venía atrás, pues venía a la Sebasán, por tres céntimos y para poderse mover. Qué bien se respira aquí. Y detrás de esos pinos las tierras secas, abandonadas. Aquí mucho que hacer, mucho. Esperas que empiece a elogiar tus virtudes, lo llevas crudo. Tú te crees muy lista, ¿no? Puede. Pues estás muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la